nieuw programma van Latinos in Holanda. Mijn naam is Nicole van Bel en achter de camera staan Daniel Flores, Joe Costa en Rob Grijzen. Vandaag zijn we in de Melkweg in het hartje van Amsterdam. En vanaf hier zullen we dit programma beginnen dat is gewijd aan de Colombiaanse salsa band Grupo Niche. Grupo Niche is een van de bekendste salsa bands van de wereld. Ze bestaan al meer dan 30 jaar en dit concert is een erebetoon aan Jairo Varela, de oprichter van de band die verleden jaar is overleden. Con el grupo Niche, con Richie Valdés, con Elvis, con Mauro y con Yuri. ¿Cómo ha sido mantener la vigencia de este grupo por tantos años? Bueno, primero, un saludo a todos los latinos, de verdad, muy agradecido. Esta es la segunda generación del grupo Niche, así la bautizó el maestro Jairo Varela antes de partir, y muy comprometidos con este gran legado. El grupo Niche, ya lo dijiste, una trayectoria más de 30 años con muchos éxitos. Jairo Varela murió el año pasado y ¿cómo ha sido continuar su legado? ¿Ha sido muy difícil? ¿Han recibido críticas positivas, negativas? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, tú sabes que es parte del ser humano. Hay gente que habla para bien, otros que hablan para mal, pero pensamos que el grupo Niche es uno de esos de esas leyendas musicales vivientes todavía, que a pesar de tanto tiempo sigue muy vigente, y eso es gracias a todo el trabajo que hizo Jairo Varela en las diferentes etapas del grupo Niche. Bueno, y acaban de sacar una nueva producción y un hit veraniego un día después. Bueno, sí, de hecho acaba de salir un nuevo tema que se llama Un Día Después, cantado en la voz de Elvis Magno, un tema que ha sonado muy bien en la radio a nivel internacional y en Colombia en especial. ¿Y de qué manera tienen ustedes pensado igualar los éxitos de la primera generación? Bueno, para nadie es un secreto que el compromiso es bien grande. Nosotros pues contamos con el apoyo en su comienzo del maestro Jairo Varela, y eso para nosotros ya es mucha ganancia. Ahora Richie igual nos da el mismo apoyo. Entonces nosotros sabemos que tenemos un compromiso, pero vamos a trabajar con el mismo profesionalismo y, como Richie decía ahora, seguirle llegando a la gente de la mejor manera, al público joven. Ya gracias a Dios nosotros
tenemos la posibilidad de haberle llegado, como decíamos ahora, Yuri también lo argumentaba, de que un día después ha sido bailada en muchos países, seguimos trabajando temas como Una Sonrisa, y ahora lo más reciente, que es El Hijo, ha sido recibido de la misma manera. Yo creo que Niche es un grupo que tiene la posibilidad de llegarle a muchos pueblos y también a gente tanto adulta como joven. Así que de eso se trata, nosotros seguir haciendo el trabajo de la misma manera. Y bueno, contamos, vuelvo y te repito, con el apoyo ya ahora de Richie, que es la cabeza de este grupo, y nosotros simplemente hacer las cosas de la manera más profesional para que la gente siga disfrutando del Grupo Niche por muchísimo tiempo. Vaya, para toda la comunidad latina, de parte del Grupo Niche, queremos enviarle un saludo, un abrazo fraternal. Sigan disfrutando de la música del Grupo Niche, y ya saben, como siempre, el Grupo Niche. Concert van Grupo Niche. Fantastisch. De concert was perfect. Voor ons Latino-Amerikaanse mensen, altijd salsa is zo goed. Geweldig gespeeld. Alle oude nummers, hè. Het is wel het oude Grupo Niche, maar het is fantastisch. Alleen ik vind die afterparty zonde, dat er nou geen salsa doorgaat. Iedereen wordt weggejaagd. Hè? Iedereen vlucht weg. Ah, zonde. DJ, begrijp dat nou. Wie kent ze niet? Oh. Als je van salsa houdt, dan ken je ze. Ja, ik ken ze wel al langer, ook van zeg maar vorige generatie, denk ik. Wat vind je van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap hier in Nederland? Ik zou ze graag willen vinden. Waar zijn ze? In ieder geval in Amsterdam wel, maar in onze regio niet zo. Het is een kleine gemeenschap, dus dat is wel jammer. Hollanders zijn heel erg benauwd om buiten de box te zijn. En ze maken zich daar niet zo druk om. Ze willen gewoon plezier hebben. Als ik hier ben en je beleeft hoe die mensen alle met volle borst alles meeleven en meezingen. Ja, het is gewoon geweldig. Hele mooie avond gehad. I
altijd aan het lachen. Dat vind ik heel leuk vandaag. Ik heb alleen maar... Het was echt zo. Ik dacht, dat is mijn mensen. Het is heel leuk om te zien. Mensen zijn heel warm. Ik hou heel veel van salsa en latino muziek. En deze concert was heel, heel goed. No, acá hay un país de muchísimo frío. Y le traemos salsa, le traemos sabor, le traemos mambo, reggaetón, música totalmente alegre. Estuvo buenísimo el concierto. ¿Qué te pareció a ti el público holandés? Muy bien, gracias. Agradecido con ustedes, con el pueblo holandés. Gracias por ese cariño que siempre se le brinda a este grupo. Nosotros contentísimos de haberle podido traer tanta alegría a un pueblo latino acá en Holanda. Gracias a la gente de Ámsterdam. Gracias a ustedes por abrirnos sus cámaras para poderle decir a la gente que Grupo Niche está aquí y se queda. Y ojalá podamos volver pronto a traerle toda esa música que ustedes están acostumbrados a escuchar. Vaya, estamos aquí, este es el Grupo Niche, ya ustedes saben, terminando esta primera parte de esta gran gira Tour 2013, Grupo Niche Live. De aquí seguimos a Estados Unidos, luego nos espera Canadá, y bueno, hay mucho que dar todavía. Perú. Ustedes saben, este es el Grupo Niche, como siempre. Richie. Vaya, este es el Grupo Niche.